tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos comenzando una nueva emisión del Deportivo TV en la pantalla del Canal 2 de Cetam TV, Adelia María y Monte de los Gauchos y las distintas cooperativas en San Basilio y también en Huanchilla. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, Gerardo. ¿Qué tal? Bienvenido vos y, por supuesto, a todos los televidentes que se suman a lo largo de esta Ruta 24 con la televisión cooperativa y el deporte en este caso. Así es. Con un programa especial en esta oportunidad, porque vamos a estar reflejando todo lo que sucedió en el clásico de Adelia María, jugado el viernes de la semana pasada por la fecha 13 del torneo clausura de Primera. Y que les aseguramos no es poco, fue un clásico de una altísima intensidad y seguramente va a quedar reflejado en las imágenes que vamos a compartir dentro de algunos minutos nada más. Pero no es lo único, como es habitual vamos a comenzar con el segmento del fútbol formativo, una nueva fecha de las divisiones inferiores de la Liga Regional. Avanza el torneo clausura, vamos a ver lo que sucedió con una nueva presentación, por supuesto, de los equipos de Adelia María y de Atlético San Basilio. Imágenes del predio Pablo Aymar, que tiene Estudiantes en proximidades a la localidad de Las Higueras. Allí viajó el Atlético de San Basilio para jugar por una nueva fecha del torneo oficial de divisiones infantiles y juveniles de la Liga de Río Cuarto. El día sábado 21 de octubre, reunión número 8. En el caso de Atlético de Adelia María, fue local de Renato Cesarini. Municipal viajó a Maquena, enfrentó a las categorías de San Martín. Vamos a comenzar con los resultados, como siempre comenzando por los más chiquitos. En categoría 2010, 15ª división, el Atlético Adelia María perdió 4-1 con Renato Cesarini. Por su parte, Municipal de Adelia María empató 0-0 en Maquena con San Martín. No tiene categoría 2010 Estudiantes B, así que Atlético San Basilio quedó libre. Lo mismo que en categoría 2009. En esta categoría, Atlético Adelia María perdió 3-2 con Renato Cesarini. Y Municipal también cayó 3-2 frente a San Martín en Maquena. En categoría 2008, 13ª división, aparece ya Atlético San Basilio empatando 4-4 con Estudiantes B. Atlético Adelia María le ganó por 8-1, gran victoria sobre Renato Cesarini, al equipo riocuartense. Y Municipal perdió 3-0 con San Martín. En categoría 2007, el equipo de Atlético Adelia María superó 4-0 a Renato Cesarini. Por su parte, Estudiantes B le ganó 2-1 a Atlético San Basilio y Municipal cayó 2-0 con San Martín en Maquena. En categoría 2006, 11ª división, el equipo de Atlético Adelia María superó por 7-3 a Renato Cesarini. En esta 2006, el equipo de Atlético San Basilio logró empatar 1-1 con Estudiantes B y Municipal cayó 2-0 con San Martín de Maquena. En cancha grande, categoría sub 13, Atlético Adelia María superó por 3-1 a Renato Cesarini. Estudiantes B goleó 8-0 a Atlético San Basilio y Municipal superó por 4-1 a San Martín en Maquena. Categoría sub 15, el equipo de Atlético Adelia María igualó sin goles con Renato Cesarini. Estudiantes B perdió 1-0 con Atlético San Basilio, victoria azul. En tanto que el Municipal también ganó en sub 15 1-0 de visitante a San Martín de Maquena. Por último, categoría sub 17, Atlético Adelia María superó por 4-2 a Renato Cesarini. Estudiantes B le ganó 3-1 a Atlético San Basilio y Municipal cayó por 1-0 frente a San Martín de Vicuña Maquena. Los resultados de una nueva jornada formativa en el torneo clausura de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. Continuamos en este primer segmento del programa del Deportivo TV y vamos a hacer referencia al campeonato de bocha del Centro Juvenil Agrario, el campeonato comercial, tradicional, que pone en juego la Copa Challenger temporada tras temporada y que tuvo una nueva jornada de desarrollo. Así es, ya fueron cuatro las jornadas que se han disputado en el marco de la primera fecha de este campeonato, que involucra a 32 tríos. Realmente un campeonato muy interesante en esta oportunidad, como cada año organizado por la Subcomisión de Bochas
del Centro Juvenil Agrario. Lo que estamos viendo son las imágenes del pasado lunes, donde hubo dos encuentros, como estaba previsto, en este caso Playa El Nano, con Néstor Siliano, Benito Salomone y Darío Piquer. Estaba enfrentando a El Bar Agrario, a los dueños de casa, podríamos decir, con Moriondo, Musso y Andreossi. Este partido terminó con victoria justamente de Playa El Nano, con el trío conformado por nuestro compañero de radio Néstor Siliano, Benito Salomone y Darío Piquer, que se impuso sobre Bar Agrario. También el día lunes de esta semana se disputó el partido que involucró a Lavandería Itatí, representado por Núñez, Mañano y Tulián, que eliminó al trío que estaba representando a Lubricentro Sarmiento, con Romani, Moriondo y Miguel Primavera, otro de los encuentros de los cuales tenemos imágenes para compartir. Pero decíamos que la actividad ya había arrancado el lunes anterior con el triunfo de Comisiones Mar, con Saraco, Campestrini y Maradona, qué apellido, Sergio, frente a Supermercado El Delfín, con Marino, José Bisotto y Jorge de María. También en esa oportunidad, el lunes 16, estuvieron jugando Pulverizaciones La Lorita con Arnaudo, Davico y Primavera, que le ganó a Pinturería Color Shop con Acosta, Fernández y Carlos Díaz. La segunda jornada se disputó el pasado miércoles 18, donde Barolo Automotores, con Butigliero, Ramos y Guzmán, dejó en el camino al Pepe Mercado con Aguilar, Picato y Aguilar. También el miércoles 18, Rolando y Cervela, con Cavallo, Calderón y Bruno Geimonat, eliminó Transporte La Veleta con Díaz, Duto y Gerardo Giorgi. La actividad continuó el viernes 20 con el partido en donde Almacén del Rosario se enfrentó a El Shopping del Sanitario. Por el lado de Almacén del Rosario, Diego Tata, Mario Vergesio y Cabito Lima eliminó al Shopping del Sanitario, representado por Rubén Miranda, el Rata y Menzón y el Boli Alvarado. El viernes 20 también el trío conformado por Verdulería Sur, donde Raúl Viara, Aldo de María y Arnaudo eliminó a Ferretería Tino, que siempre es candidato, con el Tino Geimonat, Ángel Estreri y Rubén Bocardo. Hasta aquí los resultados que se vienen dando de este campeonato comercial de bochas, que no solamente luce con muy buena cantidad de tríos, sino también de espectadores, gente de la región, de la zona, que viene cada noche, lunes, miércoles y viernes, a unas renovadas, remodeladas instalaciones de la Subcomisión de Bochas del Centro Juvenil Agrario. Y como vos marcabas, también un certamen muy competitivo, porque hay equipos que han logrado consagrarse campeón en otras ediciones y que lamentablemente por allí no han podido cruzar esta instancia de corte, la primera de las instancias de corte, caso que, como vos mencionabas, Ferretería Tino, estaba observando también Transporte La Veleta, en algún momento ganadores de la Copa Challenger. Habla de la paridad y del buen armado que tiene en general este campeonato. Así es. Bueno, estamos esperando por el debut también de la 91. ¿Qué sí, se hace no quería esperar? Preguntar porque digo, se hace espera. No había sido incorporado. Cuando no ha debutado nuestro trío. Escuché Viara por ahí, digo, ¿qué pasó? Nos abandonó, pero no, es otro. Es el primo, es Raúl. Hugo todavía no ha debutado con el trío de la 91.1 FM del Sol, pero le tenemos mucha fe este año, ¿eh? Vamos a la pausa. Ojalá. La 91 también fue campeón en alguna oportunidad, no hace mucho tiempo atrás, de este certamen. Ahora sí, marcamos la primera pausa, ya volvemos. D
14º gran recital del Club Atlético Adelia María. Este año con otro espectáculo de primer nivel. Sábado 16 de diciembre, con la presentación de Destino San Javier, el humor de Popoya Veno y el gran cierre musical con Patricia Sosa. Adquiera ya el bono contribución a un valor de 2.100 pesos de contado o en 10 cuotas de 230 pesos, con el acceso para dos personas al show y la posibilidad de ganarse 50.000, 10.000 o 5.000 pesos en el sorteo final o un bono extra en los meses de junio y septiembre. No se lo pierda, el sábado 16 de diciembre, el Club Atlético Adelia María los espera en el 14º gran recital. Agrocereales La Milonguita acompaña al productor agropecuario de Adelia María y la zona. Venta de insumos, transporte y acopio de cereales. Agrocereales La Milonguita, planta de silos en Monte de los Gauchos. Teléfono 03585-492-010 y oficinas en Adelia María, Las Heras 503. Teléfono 03585-420-204. Existen carnicerías con buenos precios, con muy buenos precios, y Carnicerías San Mateo, con los mejores precios y la mayor calidad en carne vacuna, cerdo y pollo. Contamos además con chorizos puro y mezcla, morcillas, salamines caseros y todo en parrillada. Anexo de pan, leña y bebidas. Carnicerías San Mateo, en Adelia María, en la esquina de Alberdi y Belgrano. Teléfono 422-870. Casa Central en San Basilio y también sucursal en Vicuña Mackenna. Cooperativa Eléctrica de Adelia María. Energía puesta al servicio de una gran región. CELAM, una institución de servicios puesta al servicio de nuestra gente. CFI Crédito Hogar, compañía inmobiliaria y comercial. Ofrece artículos del hogar con financiación propia hasta en 12 cuotas presentando recibo de sueldo. En CFI Crédito Hogar también trabajamos con tarjeta de crédito. Aprovecha el plan Ahora 12 todos los fines de semana. 12 cuotas sin interés. Además, tenemos grandes promociones. Llegate por CFI Crédito Hogar. Llévate lo que necesitas. Encontranos en los locales de Avenida San Martín, esquina Mitre. Teléfono 420-164. Se me escapa, se me nubla, no se acaba. CONAVE, División Materiales Siderúrgicos, de Osvaldo González. Todo para el agro y la industria. Hierros, chapas, caños, llantas y ejes. En CONAVE, División Materiales Siderúrgicos, de Osvaldo González. Avenida Presidente Perón y José Manabela, Adelia María. Teléfono 03-585-422-161. COSVAL, Cooperativa de Obras y Servicios Públicos San Basilio Limitada. Energía eléctrica, urbana y rural. Gas, agua potable, cloacas, televisión por cable, unidad de traslado y banco ortopédico. COSVAL, Rivadavia 336, teléfono 491-056, San Basilio. Llenar el carrito de los supermercados locales ya no es un problema. Con tarjeta Setam, suma el 10% de descuento los lunes, martes y miércoles en Cooperativa La Danesa y los jueves y viernes en El Pepe Mercado. Diariamente 6 cuotas sin interés. Tarjeta Setam, va con vos siempre. Cuatro estaciones, la ropa bien de moda, con las marcas más prestigiosas para hombre y mujer. Jeans en todos los modelos, para elegir el que mejor calza. Pantalones de vestir y sports, camisas, remeras y camperas. Para ellas, marcas como Abstracta, Mica y Lolita. Para ellos, toda la línea Inside, Oasis, Request y This Week.
cuatro estaciones. También te ofrecemos perfumes y desodorantes y el mejor calzado, con calidad, variedad y diseño, formal e informal. Cuatro estaciones, Rivadavia 318, Adelia María, teléfono 420-385. El Mato, albañilería en general, construcciones, ampliaciones, refacciones, reparaciones de techo, colocación de membranas, servicio de plomería, cloacas y otros. Construcciones El Mato, de Ariel Córdoba, experiencia y seriedad. Teléfono 421-187 o 154-95-256. Calle 11 de septiembre 248, Barrio Independencia. El Mato, albañilería en general. En seguir viviendo sin tu amor. Abrimos un nuevo bloque en la información del deporte. Más adelante se viene todo lo que sucedió en el clásico de Adelia María por la fecha 13 entre Atlético y Municipal el viernes por la noche, pero también, como decíamos, tenemos mucho material de otros deportes. Sí, es cierto, vale la pena destacar que lo más sintético, lo neurálgico de este clásico ya lo compartimos en redes sociales del Deportivo Televisión. Gracias por la enorme reproducción o repercusión que tuvo a nivel de reproducciones, de visualizaciones de ese material del clásico de Adelia María. Es una forma más de estar en interacción con nuestros televidentes, con nuestros seguidores de la fanpage Deportivo Televisión, como la pueden encontrar. Vamos a hablar de La Voz del Pueblo, la revista, la publicación, periódico, gráfico de distribución absolutamente gratuita que tiene la localidad de San Basilio. El último número ya está circulando, lo pueden encontrar, insistimos, es de distribución gratuita, La Voz del Pueblo, reflejando toda la información, todo el acontecer de San Basilio y de la región. Y a propósito de San Basilio, vamos a hacer referencia a un importante certamen de tenis que tuvo lugar el fin de semana en el marco de la escasa actividad que hubo por las elecciones legislativas. El día domingo no hubo mucha actividad deportiva, pero hubo excepciones. Hubo excepciones a lo largo del fin de semana, como fue este certamen de tenis, del cual estamos observando algunas imágenes a continuación y que tienen que ver con este certamen de dobles masculino que se jugó en los courts con superficie de polvo de ladrillo del Club Atlético San Basilio. Fue organizado por la Escuela TPA de la localidad de San Basilio. Se disputaron dos certámenes, categorías C y B, respectivamente. La primera de ellas tuvo como campeones a Gastón Viña y a Aristides Torello, mientras que la principal volvió a consagrar a los riocuartenses Ramiro Robledo y Lucio Pérez. Además, el jugador Moine de San Basilio estuvo participando, realizó una exhibición con algunos de los participantes y de los profesores. Cabe destacar, cabe resaltar que se encuentra radicado momentáneamente en Rosario tras su paso por Europa y que va a comenzar a jugar una serie de torneos en la República Argentina en la serie Futures, buscando conseguir los primeros puntos para el circuito ATP. El jugador Pablo Moine, entonces, que ha estado también siguiendo de cerca lo que ha sido este certamen y realizando alguna exhibición, como compartíamos en las imágenes. Y continuamos con más Deportivo TV, momento de hablar de cuestiones deportivas, pero más bien también institucionales, que unen a dos entidades de la región, en este caso en la localidad de San Basilio. Estamos hablando de la nueva filial de la Mutual Jorge Newbery. Así es, con presencia en Adelia María desde hace ya varios años, a través de la vinculación con el Club Deportivo Municipal, acaba de hacer lo propio en San Basilio con el Club Atlético. Allí estuvimos y vamos a compartir el siguiente segmento. Muy lindas instalaciones en San Basilio. Sí, sí, sí. Escuchamos al gerente. Bernardo, la Mutual Newbery presente también en San Basilio a partir de la vinculación con el Club Atlético. Exacto, ya estamos celebrando, se podría decir, el séptimo convenio de la Mutual Club Jorge Newbery,
que se ha hecho en partes iguales con el Club Atlético San Basilio, y con esto le damos arranque a una plaza que ya hace un año que la veníamos trabajando, y bueno, concretamente ya abrimos hace 2 meses, así que arrancamos nomás con la operatoria. Y esto también significa una suerte de presencia regional importante, si uno tiene en cuenta las filiales de Adelia María y ahora esta de San Basilio. Sí, totalmente. Inclusive agregando un proyecto muy cercano, casi concretado, que se va a abrir también en reducción, una nueva filial, ya se podría hablar de una zona sur de Córdoba bastante grande que está tomando el Club Jorge Newbery, y siempre a través de los mismos convenios en partes iguales con los clubes de la localidad en la que se abre la filial. Caso con el Club Atlético San Basilio, ¿cómo fue el acercamiento? ¿Fue una tarea sencilla? ¿El ejemplo de lo sucedido con Municipal de Adelia María sirvió? Sí, totalmente. Inclusive el vínculo principal lo dieron los directivos del Club Deportivo Municipal. Ellos tienen una relación muy estrecha y muy buena con el Club Atlético San Basilio, y fue el puntapié para que nosotros nos empecemos a relacionar y que ellos nos conozcan también a nosotros. Lo que es la comisión directiva de San Basilio, una comisión muy flexible y muy abierta a todo lo que es la economía social. Inclusive acá en San Basilio se ve un cooperativismo muy pleno y conocido, así que las pautas, digamos, del juego estaban bien planteadas. Fue muy sencillo. Excelentes personas de parte de la comisión de San Basilio, de parte de la comisión del Club Deportivo Municipal, que siempre nos apoyó todo, y una vez que las partes se conocieron, verdaderamente que fue muy sencillo lograr la apertura de la filial. Con servicios similares a Adelia María, pero con algunas pequeñas diferencias. Sí, como todo arranque, hacemos hincapié más que nada en las actividades financieras que puede ofrecer la filial en San Basilio. Inclusive ya desde Adelia María notábamos una necesidad en nuestra localidad en lo que es la parte financiera, así que decidimos dar un arranque. Procedo a informarte de los servicios, que vamos a abrir con la posibilidad de depositar en caja de ahorro, constitución de plazo fijo. También estamos haciendo otorgamiento de ayuda económica, ya sea crédito, cambio de cheques propios, terceros. Eso ya arrancamos desde el primer día que se abrió la filial. Y lo más importante, me parece a mi entender, que se les va a ofrecer transferencia inmediata a cualquier banco del país sin ningún tipo de costo. Teniendo en cuenta que es un pueblo que está muy cercano a la ciudad de Río Cuarto, hay mucha gente que utiliza estos bancos privados de la ciudad de Río Cuarto, y bueno, ya estando la Mutual acá, no haría falta que viajen a la ciudad, ya que sin costo pueden administrar sus cuentas desde acá. Sin lugar a dudas, es un hecho beneficioso. Con relación a la ubicación, porque es un edificio que se ha remozado, que se ha acondicionado, incluso que pretende mantener la estética de la Mutual Newbery en toda la provincia de Córdoba. Sí, totalmente. Lo que es la localización, creo que es bastante beneficiosa. Estamos a 3 cuadras de la plaza. El local, sí, eso llevó bastante tiempo. Se hizo una remodelación, lo que se intentó siempre seguir con la línea que lleva la Mutual Club Jorge Newbery, y por supuesto representar la influencia que tiene en este caso el Club Atlético San Basilio acá en esta localidad. Así que van a poder ver un poco el escudo y el logotipo de este club, que son parte de esta Mutual. En realidad es la principal parte de que la Mutual esté acá en San Basilio. Bueno, y también con generación de trabajo local, porque hay una persona de la localidad que está atendiendo a los interesados en los distintos servicios de la Mutual, y bueno, los horarios también en los cuales se pueden acercar. Sí, totalmente. Esa es una directiva que ya viene de años, que siempre que una filial se abre en una localidad, los trabajos que generen los tiene que trabajar en la localidad. Normalmente la Mutual Newbery nombra un gerente que suele ser de la localidad de Ucacha, donde está Casa Central, por el tema de la confianza y la formación, pero los siguientes puestos de trabajo siempre son de la localidad. Actualmente acá en San Basilio vamos a estar teniendo una atención al público de lunes a viernes de 8 a 13 horas. Va a estar Laura Di Giovanni como encargada de la filial, y en mi caso voy a estar gerenciando las 2 filiales, tanto Adelia María como San Basilio. Muchas gracias, Bernardo. No, por favor, gracias a ustedes. Córdoba va al frente. Siempre.
y como un reflejo del compromiso que esto nos representa, seguimos construyendo rutas y caminos para encontrarnos cada día un poco más cerca. Por eso, ahora, después de 4 años de esfuerzo y trabajo sostenido, podemos decir que logramos finalizar la autopista de la Ruta 36, que une definitivamente a la ciudad de Córdoba con Río Cuarto. Otra obra que termina para dar lugar a nuevas historias, sumando conexiones seguras y una nueva vía de acceso al desarrollo de nuestra producción y de nuestra gente. Y seguimos avanzando, tramo a tramo, de norte a sur y de este a oeste de la provincia, construyendo entre todos el camino del progreso. Ayudémonos más, entre todos. Soñemos más, entre todos. Y sigamos avanzando, entre todos. Córdoba entre todos. El Pepe Mercado, con ofertas permanentes, de lunes a lunes, en comestibles, artículos de limpieza, carnicería, verdulería, bazar y ropa. Muy buenos precios y una cordial atención. El Pepe Mercado, Casa Central, en Avenida San Martín, 801, y sus dos sucursales. El Pepe Mercado, un equipo de trabajo que piensa en la satisfacción de sus clientes. ¿Busca repuestos para su camión o acoplado? Encuéntrelos en El Tano Repuestos. Tenemos repuestos en general, rodamientos, crucetas, correas, retenes, todo para frenos y embrague. Además, ofrecemos lubricantes y filtros, baterías y los mejores accesorios. No viaje a la ciudad. Lo que no tenemos en stock, se lo conseguimos en el día y al mejor precio. El Tano Repuestos. Los esperamos en nuestra nueva dirección de Presidente Perón y Avellaneda. Teléfono 035-85-42-1988. Y por urgencias, las 24 horas, llámenos al 156-46-419. Farmacia Martínez, la mejor atención y el más completo stock de medicamentos. Farmacia Martínez, Avenida San Martín 251, teléfono 421-293, 420-936. Adelia María. Su farmacia. Fernández Automotores, siempre en el mismo lugar. Tu próximo cero kilómetro te espera. Las marcas están todas en un solo lugar. Fernández Automotores, planes de ahorro y los mejores usados. Fernández Automotores, siempre en el mismo lugar. San Martín 423, Adelia María. Residencia Geriátrica de la Merced, un establecimiento para residentes autodependientes y semidependientes, con personal acorde y condiciones de idoneidad para brindar una mejor calidad de vida. Hogar para adultos mayores y personas con discapacidad, con el servicio adecuado de alojamiento, alimentación, higiene y recreación para los residentes. Residencia Geriátrica de la Merced. Ahora en su nueva dirección de Avenida San Martín 237. Consultas telefónicas al 420-134 o al celular 0358-154-110-249. Osvaldo González te invita a recorrer su remodelado salón de exhibición en la tradicional esquina de Belgrano y Las Heras de Adelia María. Un showroom donde encontrarás las últimas tendencias en juegos de baño, sanitarios, grifería, vanitoris, espejos, mamparas para baños, placares, vestidores, amoblamientos de cocina, cortinas blackout o scream, mosquiteros enrollables, revoques plásticos, pisos y revestimientos. Osvaldo González, Casa Central en Belgrano y Las Heras de Adelia María. Sucursales en General de Valle, Doctor Emilio Genud 749. Y en Río Cuarto, Avenida Sabatini 2700, esquina Paso de los Andes.
Lácteos Don Pedro, una empresa familiar con proyección nacional. Lácteos Don Pedro, fábrica de quesos. Lácteos Don Pedro, zona rural San Basilio. Teléfono 03585-491182. Transporte Marino Hermanos. Servicio de cargas generales, nacionales e internacionales. Trayectoria, responsabilidad y confianza. Avenida San Martín 331. Teléfono 3585-4079-24. Promoción Esperanza 2017. Club Deportivo Municipal, Club Esportivo Suardi. Adquiera el bono con 1.000.000 de pesos al primer premio en la Secretaría del Club Deportivo Municipal. Además, entrada gratis a los carnavales 2018 y el sorteo de 2 motos para los suscriptores de Adelia María. Adjudicaciones mensuales de abril a noviembre de 2017. 1.000.000 de pesos y muchos premios más. Adquiera el bono con una cuota a tan solo 200 pesos. Lo esperamos en la Secretaría del Club Deportivo Municipal en Mitre 68. Municipalidad de San Basilio, puertas abiertas a las inquietudes de los vecinos, acompañando las expresiones culturales, deportivas y sociales de la localidad, administrando con criterio el presente y proyectándose al futuro. Municipalidad de San Basilio, emplazada en Rivadavia 249, teléfono 03585-491-010. Y abrimos un nuevo bloque y este es el bloque seguramente esperado por muchos de los televidentes porque vamos a tener a continuación todo lo que sucedió en el Clásico de Adelia María, Sergio. Así es, un partido que tenía a 2 equipos que buscaron ser protagonistas con sus armas, con sus elementos, con sus estrategias. Un gran primer tiempo del Club Deportivo Municipal que le permitió adelantarse en el marcador, después intentó remontar el Club Atlético de Adelia María, pero qué mejor que observar las imágenes de un muy entretenido partido. Ojalá que el compacto logre transmitir lo mismo que sentimos quienes estuvimos en la cancha y quienes siguieron la transmisión de la 91.1 FM del Sol. Lo dejamos entonces con el resumen de Atlético de Adelia María frente a Municipal. Presenta Metalúrgica El Trébol de José y Emilio Filipa. Soldaduras en general, trabajos en el campo. José Manabela 373, teléfono 421-470. Taller El Manso de Ricardo Bacarini, reparaciones de camiones y acoplados. En Pueyrredón 440. Transporte de cargas generales de Rodolfo Rodríguez. Confianza y seguridad, años de trayectoria, teléfono 420-975. Maxi Kiosco y Despensa Buen Día, en Irigoyen 62, viernes y sábados abierto hasta las 3 de la mañana. Agroservicios Don Julio, báscula pública, servicios de siembra y cosecha, planta en Ruta 24. El primero en salir a la cancha es el dueño de casa, el Atlético Adelia María, con Pablo Pesini, el capitán, el arquero que había anunciado que era su último clásico, salía encabezando las filas. También los chicos de la categoría 2006 de Atlético Adelia María estuvieron acompañando a los jugadores de primera división en el ingreso a la cancha con un recibimiento espectacular, tanto para los canallas, para el equipo local, como para Municipal de Adelia María del Parque Los Hilos. Aquí aparece el equipo celeste de Patricio Otero, que está pisando también el terreno de juego. Viernes por la noche, fecha número 13 del torneo clausura de Primera A de la Liga de Río Cuarto. Allí salía Municipal, que era recibido de esta manera por su hinchada, que estuvo copando la tribuna visitante del estadio Eladio Maffini.
Pablo Pesini con la 1, la 2 para Ángel Sombra en Atlético Adelia María, la 3 Bruno Giacomelli, la 4 Roberto Villegas, con la 5 Pablo Bosco, la 6 Juan Ignacio Sanqui, la 7 para Martín Dopazo, la 8 Maximiliano Pérez, la 9 Juan Ignacio Colomina, la 10 Michael Córdoba, la 11 Hugo Ferraro. Es el esquema que había propuesto justamente, o por lo menos los 11 titulares, Mario Menardi. Por el lado de Municipal, la 1 Gustavo Moggio, la 2 Juan Manuel López, la 3 Facundo Villegas, la 4 Brian Joaquín Pesini, la 5 Sebastián Pérez, la 6 Brian Coria, la 7 Jonathan Reina, la 8 Renzo Villegas, la 9 Sergio Sosa, la 10 Bruno Gabele. Los 11 de Patricio Otero. Aquí estamos justamente ya observando el inicio del partido, primeros momentos del clásico de Adelia María del viernes por la noche. Un resultado que se iba a abrir rápidamente. Aquí vemos la salida de Atlético, la toma el Rioja Sosa, que jugó un gran partido, la falta de Pablito Bosco a la pasada y tiro libre para Municipal de Adelia María. 2 minutos habían pasado desde el inicio del encuentro y el tiro libre que va a ejecutar el rulo Sebastián Pérez. De esta manera clavaba la pelota cerca del ángulo para poner el 1-0 para el equipo de Municipal de Adelia María en los 2 minutos del partido. En esta primera chance que tenía Municipal con pelota parada, ponía el 1-0. Excelente el remate del Rulo Pérez, muy bien esquinado, con mucha potencia, nada que hacer para el arquero Pablo Pesini. Y Municipal, que salía prácticamente desde los vestuarios ganando el partido con el gol del Rulo Pérez. Atlético Adelia María, que no reaccionaba, y el equipo de Municipal, que iba a tener otra situación con el Tuerca Nievas, que volvía después de muchos encuentros. Para Reina el remate, y justo se cruza el Nacho Sanqui para que pegue la pelota en su espalda y se vaya al córner. Y va a contestar el Atlético Adelia María con esta jugada. Michael Córdoba, que lo habilita muy bien a Martín Dopazo, se mete en el área, pandereta, el remate, y el jugador Coria es el que pone la pierna para que se desvíe y se vaya al córner la pelota. El tiro de esquina con Martín Dopazo como ejecutante. El balón cerrado, se queda el arquero Moggio y Pablo Bosco, que no puede darle bien de cabeza a esa pelota. Corría el cronómetro, iba a tener esta chance también el equipo de Atlético Adelia María, con Córdoba enviando el centro y el remate de Juan Ignacio Colomina, que da en el palo. A los 11 minutos del primer tiempo se salvaba Municipal, cerca del empate el Atlético Adelia María. Situación ahora para el equipo celeste, emotivo partido con muchas llegadas, el remate cruzado de Bruno Gabele y Pablo Pesini, que tapaba, daba rebote y después salía bien el Robert Villegas. Corría el reloj y seguía ganando Municipal 1-0, pero aquí una jugada rápida de Córdoba, parado paso, el centro, y no puede cabecear bien Juan Ignacio Colomina, el goleador de Atlético Adelia María. La salida de Pablo Pesini para que juegue Michael Córdoba, que la venía a buscar abajo en el Atlético Adelia María. Sale el número 10 del equipo canalla, la va a poner en profundidad para Colomina, que parte habilitado, y ahí va fuerte Colomina ante la salida de Moggio. Queda tendido en el piso el arquero de Municipal. Ahora falta el árbitro Federico Drubi. Allí lo tuvieron que atender al arquero del Club Deportivo Municipal de Adelia María. Empezaron algunos problemas entre los jugadores. El tiro de esquina para que Dopazo la meta en el área, la saque a la pelota con los puños Moggio. Córdoba iba a tener esta chance, caía, algunos pedían penal, el árbitro, que estaba muy cerquita, no cobró falta, y el partido continuó, aunque tuvo que pararse después para que lo puedan asistir a Michael Córdoba, que se dio un golpe grande. Y va a llegar el segundo gol de Municipal de Adelia María. La salida de Pablo Pesini en la mitad de la cancha, iba a ganar el Rulo Pérez. Buena situación allí de Municipal. Reina, que tocaba
para Renzo Villegas. El centro milimétrico de Renzo, la bajaba Gabele y abajo del arco define Jonathan Rena, el ex hombre de los Incas de Achiras. Ponía el 2-0 para Municipal de Adelia María. A los 28 minutos de partido, el celeste sacaba diferencia de 2 en el clásico frente al Atlético Adelia María y en condición de visitante. Aquí vemos la jugada, el gran centro de Renzo Villegas, la baja muy bien Bruno Gabele por el segundo palo y lo deja solo a Jonathan Rena, que la empuja de manera precisa. No llegó a cortar de cabeza el Robert Villegas tampoco Pablo Pesini ante la llegada del delantero de Municipal de Adelia María, que convertía el segundo gol del celeste, tercer gol consecutivo para el jugador Reina. Y aquí otra chance para Municipal, el jugador Villegas, que termina dándole sin potencia a esa pelota. La trae el Robert Villegas, la va dejando para Martín Dopazo. Aquí la tiene el número 7, buena pelota para Michael Córdoba. Y aquí sí, hay penal de Juan Ignacio López en el área de Municipal sobre Michael Córdoba. Allí vemos alguna pequeña protesta de parte de los jugadores de Municipal. Aquí vemos cómo lo va tomando arriba el jugador López a Michael Córdoba. El penal para Atlético Adelia María. Y aquí estamos viendo una ceremonia allí del arquero Moggio rezando de espaldas al ejecutante. El árbitro que no sabía qué hacer, Drubi, esperaba que Moggio se coloque en su lugar debajo del arco. Ahora sí va a dar la orden el árbitro Drubi. Remata Córdoba y se pierde la chance del descuento el Atlético Adelia María. La pelota se va pegadita al palo izquierdo del 1 de Municipal. Se lamenta Michael Córdoba, de pasado justamente en el Club Deportivo Municipal de Adelia María, vistiendo desde hace muchos años la camiseta del Club Atlético. Aquí vemos nuevamente la ejecución, la pelota que se va desviada y el arquero de Municipal festeja el 1 Moggio. Seguían 2-0, pero no por mucho tiempo, porque minutos después, a los 45, iba a llegar esta situación que iba a terminar con la pelota dentro del arco de Gustavo Moggio. Lo festejaba Atlético Adelia María, descontaba el canalla en un momento clave. A los 45 minutos del primer tiempo. Aquí vemos, quería Bosco, termina convirtiendo en contra el jugador Facundo Villegas. El árbitro se lo iba a adjudicar a Pablo Bosco, al gol del descuento con el que se iban al descanso, con el resultado a favor de Municipal por 2-1 en el clásico de Adelia María. Finalizaba el primer tiempo en el equipo de Municipal, algunos jugadores que ya estaban mostrando que no estaban 100% físicamente. Hubo varios cambios en los dos equipos, tenemos que decir, tanto en Municipal como en el Atlético. Y aquí estamos viendo ya el inicio de la segunda etapa. Tenemos que decir, en el caso de Municipal, que se fue lesionado Joaquín Pesini, el número 4. En su lugar ingresó en el equipo celeste el jugador Franco Linardi. También Renzo Villegas se iba a ir lesionado, Julián Messi iba a ocupar su lugar y Jesús Nievas iba a abandonar la cancha con el ingreso de Alejandro Uvilla. Aquí Dopazo, que se lo pierde para el Atlético Adelia María. En el caso del Atlético, salió Bruno Giacomelli, ingresó Luis Pérez Araya en el segundo tiempo. Esta es muy buena la tapada de Moggio ante el cabezazo allí en el área chica prácticamente de Colomina. Se salvaba entonces el equipo de Municipal. Muy buena respuesta de Moggio. Brian Domínguez ingresó por Robert Villegas en el equipo canalla. Y también Marcelo Siliano hizo lo propio por Maximiliano Pérez. Esto sucedía en el minuto 38-39 del segundo tiempo, cuando el Masita Pérez, que había dejado la cancha, pasaba por frente o por detrás del banco de Municipal. Allí intercambiaron algunas palabras con Joaquín Pesini. Se le vino el humo al Masita Pérez, reaccionaron otros jugadores.
como consecuencia de estos incidentes se iban a ir expulsados dos jugadores por equipo. Por el lado de Atlético Adelia María, el número 4 Roberto Villegas y el número 8 Maximiliano Pérez. Y por el lado de Municipal también el 4 Joaquín Pessini y el 8 Renzo Villegas. La curiosidad es que todos estaban fuera de la cancha, estaban en el banco de los suplentes. Y aquí Municipal de contra sobre el final del partido tuvo chances para liquidarlo. Primero Jonathan Reina, que remataba por sobre el travesaño. Aquí iba a intentar otra vez el equipo Atlético de la María con Pérez Araya. La sacaba de palomita el Flaco López. Otra contra para Municipal. La lleva Bruno Gabele, que fue la figura del partido. Abría con Jonathan Reina. Aquí remata, en este caso por abajo, cruzado. Aparecía solo Ubilla. No lo vio el delantero que quería su segundo gol. Otra situación más para Municipal. Jugado el Atlético de la María. Y el Celeste, que tenía chances como para ampliar la diferencia. Bruno Gabele, que comanda la contra, habilita a Ubilla, en este caso Pablo Pessini, responde bien ante el mano a mano con el delantero de Lincoln. Allí se salvaba el Atlético Adelia María y seguía con vida en el resultado, caía por 2-1. Situación para Municipal, córner para el equipo de Patricio Otero, que quería que se termine, por supuesto, el encuentro. Aquí Bruno Gabele se va a llevar la pelota, va hasta el fondo de la cancha. Cuando mandaba el centro, justo salvaba Ángel Sombra al equipo de Atlético de la María, mandando la pelota al córner. Lo tuvo Municipal para liquidar. Sin embargo, la última chance de gol del partido fue para el Atlético de la María. El centro de Michael Córdoba, despejaba Moggio con los puños. Le va a caer otra vez la pelota al número 10 de Atlético de la María. El centro que llegaba, la sacaban de cabeza. Colomina en el rebote, el remate cruzado, rasante, que se iba a ir desviado. Era lo último que iba a suceder en el partido. Lo veíamos a Pablo Pessini, que había ido a buscar la pelota en el área rival. Se iba a terminar el encuentro, iba a pitar el árbitro Federico Drubi y el festejo iba a ser para la visita. Terminaron igualados en los clásicos en este año Atlético Municipal, en los clásicos oficiales. Un empate 0-0 y una victoria de Atlético 2-1 en cancha de Municipal. Y el Celeste le ganó 2-1 en este último clásico al Atlético de Adelia María en el estadio Eladio Maggini. Han quedado ambos equipos junto con el Toro como escoltas de Atlético San Basilio, que ha sacado una ventaja importante de 6 puntos en la cima de la tabla de posiciones. Con la victoria de Erlisca de las Vertientes, el equipo de Municipal sigue en zona de descenso, pero todavía quedan 5 fechas y puede salvar la categoría. No deberá relajarse el equipo de Municipal y tampoco Atlético Adelia María, que todavía no está a salvo en su lucha por mantener la categoría, en su lucha por no descender. Un gran partido brindaron Atlético y Municipal. La victoria fue para el equipo celeste. Presenta Fruti Hortícola El Rulo, distribuidor de frutas y verduras en Adelia María y zona. Teléfono 422-547. Estudio Contable Montaña, trabajamos para su tranquilidad. Las Heras y Belgrano. Gomería El Buitre en 9 de julio 376, teléfono 420-670. Hacemos auxilios al campo. Con AVE, materiales para el agro y la industria. Presidente Perón, esquina José Manabila. CM Lonas de Claudio Minardi, lonas para camiones y para el agro. Presidente Perón, 256. Allí pasaba entonces lo mejor del clásico Adelia Mariense, que ha dejado distintas sensaciones, por supuesto, y abre un panorama distinto a cómo llegaban cada uno de los equipos de cara a ese enfrentamiento. Sí, es cierto, ahora decididamente los dos pugnan por la permanencia en la categoría, en el círculo mayor de la Liga Regional, más allá de que quizás en esa desesperación por sumar los puntos necesarios
para permanecer en la categoría, terminen siendo protagonistas de este certamen Clausura Zona Sur, porque en definitiva la distancia no es tan larga. Son dos partidos respecto a Atlético San Basilio, lo que sucede que se está en la recta final del torneo y no va a ser sencillo descontar esa diferencia. Pero tras la derrota de Atlético a manos del Club Deportivo Municipal y también con el agradecimiento a las distintas empresas, firmas que se sumaron de modo especial a esta cobertura, vamos a presentar los testimonios post partido, post clásico. Lo vemos. Presenta Taller Metalúrgico de Daniel Pantaleo, soldaduras en general, techos de chapa, reparaciones, celular 154-09-605. Carnicería La Nueva, de Humberto Leiva, el mejor servicio en venta de carnes y anexos, Sabatini 269. Metalúrgica de Alejandro Gómez, ahora fabricamos tanques para combustibles, José Mármol 766. CompuADE de Rubén Biotti, tecnología y el mejor asesoramiento, agente oficial Claro, Manabela 42. Metalúrgica Adelia María de Hugo Grando, trabajos de calidad, Roque Sainz Peña 180, teléfono 422-275. Bruno, gran partido en lo individual y en lo colectivo para una victoria clave en la lucha por la permanencia en la categoría que vienen dando. Bueno, ante todo, buenas noches. Sí, un partido duro, un partido complicado. Sabemos que veníamos a enfrentar un gran equipo que siempre nos presentó buen juego, pero por suerte nos llevamos los 3 puntos, que es lo más importante para seguir soñando con la permanencia. Estuvieron con una rapidez, una repentización muy grande en el primer tiempo, lo aprovecharon, se pusieron en ventaja y eso les permitió un manejo del partido de modo inteligente. Sí, tuvimos la suerte de sacar 2 goles de diferencia. Después por el momento creo que nos replegamos bien hasta que llegó la jugada del penal, que bueno, lamentable por Michael, porque yo sé lo que se siente errar un penal en un clásico y más sobre todo si perdés, como me tocó el clásico pasado, pero bueno, esto sigue, hay que darle para adelante. Y bueno, después del 2-1 nosotros pensábamos que Atlético nos iba a empezar a atacar por afuera, de cierta forma así fue, pero bueno, fue controlable y por suerte nos llevamos 3 puntos. Una pelota clave que tapa a Moggio, es de las pocas claras que tuvo Atlético como para alcanzar la igualdad en el complemento. Sí, yo creo que si el partido se ponía 2-2, se nos iba complicado porque ellos ya no estaban entrando por muchos lados. Nosotros estábamos jugando de contra, que si bien tuvimos las oportunidades de los últimos 15 minutos con Rena, que por ahí un Rena desgastado no pudo estar claramente al 100% físicamente y mentalmente, pero bueno, servía a ganar, servía a sumar para seguir en esto. Como te digo, esto va a estar hasta el final con la Lisca, no sé el resultado de la Lisca, pero bueno, a nosotros individualmente y grupalmente nos sirve como envío anímico. Fue un partido con una gran intensidad, pero esto explica el gran quedo en lo físico que tuvieron en los últimos minutos, más allá de que Atlético no lo pudo aprovechar, incluso ustedes de contra, entre los 42 y los 47 tuvieron 3 o 4 situaciones muy claras como para aumentar. Sí, creo que por ahí también es un poco la tensión, un poco que sabíamos que no jugábamos muchas cosas, por el nerviosismo te hace acalambrar, como en el caso de Villegas, Sosa, yo sentí una pequeña molestia, pero creo que es la tensión del partido. Nieva no está al 100%, yo hace un mes que volví, por suerte, pero bueno, de a poquito vamos agarrando ritmo, de a poquito se va encontrando el equipo, que creo que está faltando poco y ya creo que el equipo se ha encontrado, pero vinimos de muchos cachetazos. El fútbol siempre digo que es caricia y cachetada. Bueno, hoy nos tocó una caricia, pero bueno, tuvimos muchos cachetazos que eso nos complicó y hoy estamos en la zona que estamos. Gracias. No, gracias a ustedes. Pablo, lo sorprendió Municipal en el primer tiempo con ese 2-0 que terminó dificultándole el resto del desarrollo. Sí, sí, ellos se encontraron con un gol muy tempranero, lo cual, viste, desequilibra todo tipo de planteo que uno puede llegar a realizar. Lo fuimos a buscar, dejamos espacio, se encuentran con el 2-0. Y bueno, y después el gran desgaste que hicimos, pudimos lograr en el primer tiempo el descuento, errando un penal y bueno, una pelota parada, encontramos el descuento. Y bueno, en el segundo tiempo, el trámite del partido desde mi punto de vista fue similar, yéndolo a buscar continuamente, tratando de lograr el empate. Hay veces equivocamos los medios, pero desde mi punto de vista siempre fuimos protagonistas y dejando los espacios, viste, que cualquier tipo de estos partidos yendo a buscar con el 2-1, viste, un equipo puede llegar a dejar. El protagonismo sin efectividad es como que no sirve, porque pasaron muchos minutos en el complemento hasta tener la primera, un cabezazo muy claro que Moggio manda al córner, y después en el cierre, incluso con una diferencia física muy marcada entre un equipo y otro, no lograron inquietar a fondo a Municipal. No, ellos tienen sus virtudes, se agruparon bien atrás,
Y bueno, y nosotros, como te decía recién, hay veces que equivocamos los caminos, con pelota por arriba, no intentamos, hay veces equivocamos mucho centralizando el juego y no por fuera. Pero bueno, esto es un punto y aparte, tampoco nos podemos enterrarnos porque quedan 5 fechas, 5 finales, y tenemos que pensar en el domingo que viene, que tenemos que traer los 3 puntos de Maquena para tener un poco más de alivio en la tabla de los promedios. Esta serie de derrotas los aleja de la pelea por la punta y los vuelve a meter en la lucha por la permanencia. Sí, es que nunca, en nuestra cabeza nunca estuvo que estábamos salvados de la lucha de la permanencia. Siempre mirábamos las dos tablas y que en un momento como un par de resultados nos había dejado como puntero, pero nunca nos olvidamos de las dos tablas, siempre las estábamos mirando porque competimos con equipos que viven por menos partidos y bueno, como con el tema del promedio nunca te podés confiar. Así que, pero el grupo está bien, como vos decías, estamos bien físicamente, se mostró en el equipo muy cortado, el partido en el segundo tiempo se jugaron, si hay que ver el trámite de horas de reloj, se habrá jugado 15, 20 minutos porque continuamente jugadores tiraron el piso y bueno, eso no también nos cortó el partido y el ritmo de juego. Gracias. No, gracias a usted. ¿Ya separaste tus residuos? Si colocamos los residuos húmedos en bolsa transparente o blanca y los secos en bolsa negra y los colocamos en nuestro canasto un rato antes de que pase el camión recolector, colaboramos en mantener un pueblo limpio. Separa. Todo junto es basura. Separados son residuos. Municipalidad de Abelia María. Gestión Intendente Javier Reza. ¿Ya conocés la Mutual Jorge Newbery? En Adelia María, ubicada en calle Mitre 68, te ofrece sus servicios de caja de ahorro, constitución de plazos fijos, servicio de pago fácil sin cargo extra para sus afiliados y acceso a distintos tipos de créditos y ayudas económicas. Además, cuenta con la posibilidad de realizar transferencias inmediatas a cualquier banco del país sin ningún tipo de costo. Comunicate al 421-053 y realiza tus consultas. Mutual Jorge Newbery, más de 25 años al servicio de sus afiliados de todo el sur cordobés. Casa Central en Ucacha, filiales en Adelia María, San Basilio, Alejandro, Serrano, Mataldi y Charras. Nefertari. Preparamos tu fiesta de 15, casamiento o evento particular. Además, realizamos la decoración del salón, todo a gusto del cliente. Distintas opciones gastronómicas. Consulta por fecha con anticipación. Comunicate al 154-06-071. Nefertari. Jorgelina y Marcos te esperan. En cada momento de tu vida, en cada situación, siempre estamos con vos. Ortopedia y cirugía Río Cuarto. Insumos para tu salud. Pestugia Joyeros abrió las puertas de su nuevo local de ventas en la ciudad de Río Cuarto. Un apellido tradicional, con renovadas propuestas y tendencias en joyería y relojería. Pestugia Joyeros, Constitución 697, a metros de la Plaza Roca. Teléfono 462-3930, Río Cuarto. También encontranos en Facebook como Pestugia Joyeros. Román Carrera, corredor inmobiliario y martillero público, comunica su nueva dirección en Alem 283. Nuevas oficinas para una atención más personalizada, brindando los servicios de administración de propiedades, escrituras, contrato de compraventas, trámites al registro de la propiedad, tasaciones. Ahora anexamos gestoría del automotor.
inscripción de prendas, transferencias, tarjeta azul. No deje de consultarlo. Teléfono 422-860. Celular 154-15-517. Román Carrera lo espera ahora en su nueva dirección de calle Alem 283. En seguridad, no todo da igual. No todo da igual. San Cristóbal Seguros siempre da más. Porque San Cristóbal es mucho más que un seguro. Es el grupo de empresas más importante del país al servicio de su tranquilidad. San Cristóbal Seguros. La diferencia está en la solvencia. A la hora de responder, responde. Representantes en Adelia María, Carlos y Florencia Colombo, productores asesores de seguros. Matrícula 57.146. Y matrícula 71.170. Vélez Arfield 234. Telefax 03585-420-831. Superintendencia de Seguros de la Nación. Teléfono 0800-666-8400. Desde San Basilio y para una gran región, Sgarlata Cereales es distribuidor Advanta Semillas. Nuevo local en Saavedra 70, San Basilio. Sgarlata Cereales, lo más completo en semillas, agroquímicos y fertilizantes. Teléfonos 03585-491213 o 491719. San Basilio. Sur y Agro Sociedad Anónima, concesionario oficial de tractores Pauni, fumigadores Caimán, sembradoras Bertini y Crucianelli, Casillas El Imán, representante de implementos agrícolas Agronova, Ceruti, Conofra y Richijar. Amplia gama de repuestos en general. Contamos con productos de calidad Araj. Somos el único representante zonal de cadenas Regina. Recibimos tarjeta cordobesa. Sur y Agro, siempre al servicio del hombre de campo. Avenida San Martín 578. Teléfono y fax 03585-420494-421098. Adelia María. Auxilio Mecánico MB. Trasladamos su vehículo, camioneta, tractor o implemento agrícola a cualquier parte del país. Comunicate con Víctor Martínez al 0358-154-173-010 o al teléfono fijo 03585-421-047. Auxilio Mecánico MB. Abrimos el último bloque de la información del deporte. Tenemos que hacer mención a esta posibilidad que va a tener el equipo de rugby de Adelia María de disputar una final sobre justamente la última parte del año. Así es, lo tendrá como protagonista el equipo de Tucuras, del Club Deportivo Municipal. El próximo domingo se va a jugar en las instalaciones, en el parque del predio Los Silos, este compromiso frente a Trenes Rugby de Deán Funes, en el marco del rugby de ascenso de la Unión Cordobesa, esta final, partido de ida, este partido entre de ida, ¿no?, Tucuras y el equipo de Deán Funes. Es la final por la Copa de Bronce. Así es. Así se llama. Les espera un largo viaje después a los Tucuras para devolver gentilezas en la localidad de Deán Funes. Bueno, seguramente habrá mucha actividad, entonces el día domingo allí en el Parque Los Silos. Vamos a meternos con lo que ha sucedido con el puntero de la zona sur de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. Nos referimos al Club Atlético San Basilio, que viajó, tenía un difícil compromiso el viernes por la noche a Vicuña Mackenna para enfrentar al Tricolor, a Belgrano de esa localidad. Así es, desde el punto de vista de la sesión de puntos que hicieron sus seguidores, uno podría pensar que desaprovechó la ocasión de estirar diferencias. Pero también es valedero el punto sumado en condición de visitante para Atlético San Basilio, más aún porque no tuvo impacto los dos que no sumó respecto de sus perseguidores que no lograron hacerlo en esta fecha. Pero lo más concreto es observar lo sucedido en Vicuña Mackenna.
mientras vemos algunas imágenes del encuentro del viernes por la noche en Vicuña Mackenna entre Belgrano y Atlético San Basilio, comentamos que el equipo azul cosechó un punto en su visita a la ciudad de Vicuña Mackenna y continúa afianzándose al frente de la zona sur en el torneo clausura de Primera División A. El encuentro desarrollado en el reducto tricolor concluyó 0-0 y correspondió a la 13ª fecha. El azul aprovechó las caídas de sus seguidores, Atlético de Elia María y Toro, y se escapó a 6 unidades de estos dos equipos y de Deportivo Municipal, que se sumó al lote de los escoltas. Por el lado del equipo azul de San Basilio, salió a la cancha con Gabriel Gil, Juan Vincenti, Maico Fernández, Diego Gomila, Juan Marcelo Sosa, Nicolás Piovera, Gonzalo Sosa, Joaquín León, Alejandro Granero, Juan José Bono y Luciano Copetti. El técnico, por supuesto, el palo Edgardo Magallanes. En el equipo de San Basilio ingresaron Maxi Sosa por Gomila en el primer tiempo a los 26. En el segundo tiempo lo hizo Ramiro Moine por Copetti. Y sobre el final del encuentro el doctor Rimondetti, José Rimondetti, lo hizo por Granero. 0-0 en Mackenna empataron Belgrano y Atlético de San Basilio, que es el único puntero que tiene la zona sur del torneo clausura de la Liga de Río Cuarto. Ahora sí, amigos, hemos llegado al final de una nueva emisión del Deportivo TV. Esperemos haber sido de su agrado, por supuesto. Ojalá haya sido de esa forma. Todos los televidentes de esta Ruta 24, esta unión que hacemos a través de la televisión cooperativa, desde Adelia María, pasando por Monte de los Gauchos, Juanchilla y, por supuesto, en la localidad de San Basilio también. Un fuerte abrazo desde este Deportivo TV. El reencuentro será la semana que viene con nuestros televidentes. Gerardo, buen resto de semana para vos. Lo mismo. Para ustedes también. Hasta la próxima.